Y es un placer presentar a la ganadora de este premio Eterna, que la verdad que es una maravilla lo que ha traído. Se ha venido a Buenos Aires desde tu pueblo. Que bueno, hoy llueve otra vez. Sí, decíamos, no. Sí, sí. Esperemos que pase pronto. ¿De dónde sos? Contame. De San Antonio de Areco. San Antonio de Areco. Sí. Tenés un taller hermoso. Tengo un taller para nenas y adultos. Y bueno, que sí, se llama Pintando Sueños. Pintando Sueños, sí, sí, sí. Bueno, y un sueño venir acá, ganar el concurso. Totalmente, sí. Cuando me enteré del concurso, me entusiasmó mucho la idea. Sí. Y, pero bueno, estar aquí, imagínate que es una alegría enorme. Lo que hiciste me fascina. Bueno, muchas gracias. Porque avanzaste sobre todas las superficies, que es lo que queríamos. Usar todos los productos, hacer estas técnicas maravillosas. Este perchero para la cocina, acá se lo quieren llevar, Sonia. El tema es que Eterna tiene tantos productos, sí. Pintura de sublimación, los esmaltes al agua, los acrílicos, entonces traté de hacer una ambientación para poder usar todos los productos. Pero además, quiero mostrarles, avanzó sobre todo, porque digo, genial, esto es sublimación, ¿no? Sí, el bolsillo es sublimación y después... Parece mentira. Y los volados son servilletas. Mira, pero qué belleza. Además son muy prolijas, ¿no? Bueno, son prolijas. Sí, que sí. La verdad. Gracias. Que sí. Esto es decoupage. Decoupage en cucharas de madera. En cucharas de madera. Tenedores. La verdad que es una belleza. Así que bueno, lo que quería contarles, lo primero que vamos a hacer es la parte, sí, famosa del decapado. Del decapado. Divino el decapado. Bueno, el decapado está hecho en una puerta de pino y le di directamente vela y dos manos de verde bambú. Una vez seco, entonces con una lija media, voy lijando para producir el decapado. Claro, donde está la vela es donde... Es donde se salta la pintura y se ve el color de la madera directamente. Entonces, tomo agua y humedezco la superficie previamente pintada con el amarillo de Nápoles. Antes de que se seque, entonces voy a tomar el carne claro. Y voy a ir aplicándolo sobre... el amarillo. Entonces, con un trapito húmedo voy a ir retirando parte de este color para generar líneas y a su vez para no perder el amarillo de Nápoles. Perfecto. Divino. Bien. Esto lo dejamos secar y vamos a repetir entonces con los otros dos colores y nos va a quedar algo similar a... Ah, mira este qué bueno. Fondo, ¿sí? Ese es el fondo. El lacre lo coloqué más en los extremos. Por ahí en el centro me preocupé dejar que quede más luminoso. ¿Sí? Las flores son flores fantasía, similares a algunas de las que aparecen en las servilletas. Claro, claro, mira, claro, del estilo. Eso. Ahí está. Yo estas flores las transferí a este fondo con un carbónico verde. Es importante que para este proyecto el carbónico sea verde. Entonces, voy a ir transfiriendo el diseño. Y mientras transferís el diseño, es importante saber esto, ¿no? Que a veces una servilleta, algún papel te inspira en color para lo demás. Exacto. ¿No? En realidad, a partir de las servilletas que decidí usar, fui generando todos los diseños, por ejemplo, en la pechera del delantal. Sí. Fíjate que las cucharas y tenedores tienen también ese diseño. Te muestro un poquito, se transfiere perfectamente. Ah, mira qué lindo. Y acá tenemos ya todo el diseño transferido. ¿Y lo dejas así o le pones algo para proteger o lo algo? Dejo sin usar pintura, sí, pero para que no se corra cuando posteriormente barnicemos, es fundamental usar la laca en aerosol mate. Claro, muy buena la idea de las medias, sí, macetas. Son macetas plásticas, cortadas con una sierrita, de manera muy sencilla, porque son finitas, no ofrecen ninguna dificultad. Y previo tratamiento, tienen lacre en un sector, fui intercalando para generar un poquito más de dinamismo, sí, verde bambú en otro, y en el sector donde hacemos el falso trencadís, una mano de acrílico blanco. El falso trencadís se hace con servilletas también. Servilletas sobre el acetato, pegadas con el adhesivo multipropósito de Eterna, bueno, el que es celeste. Qué, ¿sí?, divino. Esto después se recorta fácilmente con una tijera, y lo aplico a la superficie con gesso. Con gesso. Una capa de gesso, el trocito de la servilleta con el acetato,
y si conviene dejar un milímetro o dos entre cada trocito como para simular que fuera la pastina del trencadizo original. Las etiquetitas son etiquetas de fibrofácil que pegué servilleta en un sector, luego pinté con verde bambú y con una lija de canto fui retirando la pintura para generar esas rayitas que son muy atractivas a la vista. Luego, con un stencil y gesso, generé este relieve con espátula, tomo gesso. Importante, sí, aplicar, dejar el gesso al costadito de, o sea, la parte lisa del stencil. Sí. Entonces, lo ideal sería, bueno, tenerlo con una cintita, pero no importa, lo hacemos igual. Vamos a ir deslizando el stencil, el gesso sobre el stencil. Mira cómo se puede hacer un detalle, ¿viste? Es un detalle diferente y voy a mostrar en este pequeño sector. Levantamos y nos queda perfectamente el... Aquí ya lo tengo seco. Ahí lo tenés seco. Me encanta la manopla porque esta está buenísima. Bueno, la manopla es una simple manopla de arpillera y tiene servilletas recortadas aplicadas con el barniz flexible. Muy bien, ¿eh? El adhesivo barniz flexible, mira qué lindo. Y todo combinado. Una perfección. La verdad, Gaby, me encanta todo lo que haces y además la perfección de todo. Hasta la botella pintaste. La botella sí está pintada con esmalte al agua. Qué bueno, quedan divinas. Sí, muy bueno. Mirá qué bueno, todo, te las ingenias muy bien. Acá está Lidia González Varela, que habías tomado clase con Lidia. Sí, el año pasado, un taller de reciclado. Qué bueno, excelente profesora. Bueno, Lidia, que hoy la acompañó para hacerle apoyo logístico, sí. Pero tuviste una genia. A los chicos. Ah, sí, mi hijo Felipe, que vino a acompañarme, mi dejada Fiorella. Un placer que hayas estado, tu trabajo es... excelente. Muchísimas Así gracias. Que merecías el premio. Nosotros seguimos estas cosas lindas que tiene y agradecemos a Eterna.